La Fiscalía de Puebla informó que detuvo a dos supuestos líderes de una banda que robaba trenes a la empresa Ferrosur en Puebla. Fueron identificados como Marcelino, a quien le dicen el Shaggy, y José Luis, a quien le dicen el Chantulo. Fueron detenidos por saquear los vagones de un tren que transportaba sorgo. Esto fue en agosto del 2011 en la estación Cañada Morelos. Los detenidos fueron llevados al penal de Ciudad Cerdán. Y justo hoy se dio a conocer que la Policía Estatal de Puebla impidió que se robaran al menos 100 toneladas de cemento que eran transportadas por un tren de la empresa Ferromex. Esto ocurrió en la comunidad de San José Carpinteros, donde un grupo de 40 personas bloqueó las vías del tren y logró sacar bultos de cemento. Pero llegó la policía y los saqueadores, bueno, dejaron ahí la mercancía. No hubo detenidos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.